Hola a todos, les traigo un nuevo video de referencia grafológica. En este caso toca España y para arrancar con España vamos a arrancar ni nada más ni nada menos que con Matilde Ras. Recordemos que Matilde Ras se forma con Crepelemer en Francia y una vez que vuelve a su querido país, a España, logra realmente sembrar y formar de la grafología un antes y un después. En este caso le toca a Historia de la Escritura y de la Grafología, un libro que está planificado, está organizado en dos partes, donde la primera nos va a estar hablando acerca de cómo este sistema escritural va evolucionando. Ella va a partir de la escritura cuneiforme, este sistema escritural tan interesante, ¿sí? Acá paso a mostrar. Y por supuesto va a pasar por lo que son los jeroglíficos egipcios, ¿no? Hasta llegar al sistema alfabético. Por demás, interesante porque es el que al día de hoy todavía nos sigue rigiendo. Y la segunda parte va a tener que ver ya sí con estas cuestiones grafológicas. Ella va a hablar acerca de cuáles tienen que ser las normas básicas a tener en cuenta, los documentos, para poder llevar a cabo un análisis idóneo y efectivo. Pero además va a hablar de los distintos tipos de escritura, de los distintos aspectos que se pueden ver, por supuesto totalmente pregnado de Jules Crepelemer y sus géneros gráficos. También va a hablar de los signos capitales o ligaduras de las letras, como ella denomina. Y lo que me gusta de este libro, hay que destacar dos cosas. La primera es que la mayoría de los autores españoles se caracterizan por una claridad de expresión y una forma sumamente didáctica a la hora de abordar cada uno de los temas. Y por el otro lado, lo que me gusta en particular de Matilde Ras es que ella con cada uno de los conceptos los va a ilustrar con una muestra gráfica. Con lo cual es de destacar, ¿sí? Si vamos pasando, como quien dice, cada una de estas hojas en su lectura, siempre nos vamos a encontrar grafismos y escrituras que van a ilustrar estos conceptos que ella va a desarrollar. Por el otro lado, chiquito el librito y sin embargo es contundente en cuanto a contenidos, también nos va a ir hablando acerca de, bueno, cuáles son estas otras influencias escriturales, retomando un poco este tema de la historia de la escritura, pero también, y esto sí lo destaco por sobre todas las características que fui mencionando de este libro, ella nos va a estar hablando, le va a dedicar un capítulo a las resultantes. Recordemos que la teoría de las resultantes es una teoría formulada por Jules Crepelemer que a veces es difícil poder encontrar y elaborar y ahondar en la temática y sin embargo acá Matilde Ras le dedica un capítulo a las resultantes, con lo cual bueno, es bastante interesante poder ir conociéndolo. Después le va a dedicar un capítulo a lo que es el sexo y la edad en el grafismo, perdón, y finalmente le dedicará un capítulo a lo que refiere con el simbolismo del escrito. Así que bueno, espero que les haya gustado este súper, súper libro, esta joyita española. Beso a todos, como siempre les digo, y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós!